cercano, simpático y amable. Así se mostró el artista Juan Magán ante los micrófonos de Radio Televisión Estepona minutos previos al concierto ofrecido en la caseta municipal con motivo de la Feria y Fiestas Mayores. Logró que esteponeros y visitantes de todas las edades bailaran al ritmo de sus pegadizos ritmos latinos en una de las noches de las que estaban llamadas a ser grandes por el músico más internacional que tenemos en estos momentos en España. No se considera el Rey Midas, como lo llaman. Asegura que la clave de su éxito es hacer lo que le gusta. Yo abandero lo que hago porque me gusta y porque me lo creo. Hay mucha gente que está en esto porque está de moda. Y es que a mí me encanta. Y yo creo que la gente lo nota, la gente se da cuenta de lo auténtico y de lo que, oye, que es que al tipo le gusta. Entonces todo lo hago con amor y con respeto a la gente que escucha nuestra música y quiero darle lo mejor. Juan Magán convirtió el escenario de la caseta en un lujo de espectáculo de música, luz y color que conquistó a muchos seguidores y no seguidores que no podían contener las ganas de bailar y disfrutar de su paso por Estepona. Bésame, como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame. Y entre mis brazos yo por siempre. Este tema, Bésame, último trabajo junto a David Bisbal, sonó el sábado en la feria. Esta colaboración es todo un éxito en el recién estreno, según Juan Magán. Estamos súper felices porque antes de ayer fue que la estrenamos y es una pasada. Ha sido ya en 24 horas número uno en no sé cuántos países del mundo. David está feliz estrenándola hoy en las ventas. Juan Magán envió un mensaje a todos aquellos jóvenes que están comenzando su camino musical. Su mensaje es claro, que nunca pierdan su identidad. Ellos tienen que ser ellos mismos, de verdad. Si ellos son andaluces, que se note, coño, que son andaluces. Si ellos son gallegos, que se note, pero que se note. Que hagan alarde de su tierra, de sus cosas, de sus tradiciones, de su forma de cantarle a la vida. Y yo creo que así, siendo uno mismo, la gente lo va a reconocer mucho mejor antes y les va a ir fenomenal. El músico con nacionalidad española y dominicana envió un mensaje a todo el club de seguidores. Un beso, que muchísimas gracias por el apoyo, que los quiero muchísimo, que todos los veranos que vengo a España estoy como loco porque llegue junio, que los niños terminen el colegio para yo irme de gira y estoy feliz de estar aquí, que muchísimas gracias, muchos besos a todos y gracias a ti también. La caseta, la plaza exterior, todo quedó pequeño para acoger a la multitud de personas que quisieron disfrutar del impulsor de la música latina en nuestro país.